Date prisa. ¿Me extrañas? No tienes una idea. ¿Te parece si vemos una comedia? Así podremos reírnos un poco. ¿Mm? Me parece bien. Emir. ¿Recuerdas cuando fuimos juntos al cine, amor? Recuerdo todo lo que hemos hecho. Hay algo que quiero decirte. Desde ese día no me ha sido posible ir al cine. Mantén la línea del teléfono abierta. A partir de ahora estás solo. En ese caso, voy a tener que invitarte al cine. Muy bien. ¿Cuándo? Primero voy a encontrar a Emir. Una vez que lo logre, iremos al cine. Aquí está. Tenemos un ganador. Está bien. Bien. ¿Cómo va todo? Todo en orden. No se ve el cambio de guardia. ¿Estás en la habitación? Aquí estoy. Listo. Creo que aprovecharé para ver a Denise. No es necesario, amor. Cualquier cosa podremos oír en cuanto llore. Mira, siéntate. Bueno. Como digas. Te extrañé mucho. Es increíble. Te extrañé tanto como cualquier padre extrañaría a su hija. ¿Tú me has extrañado? Yo también te extrañé. Sí, lo sé. ¿Quieres venir conmigo? Mi hija. Nos han separado, pequeña. Y no han pasado cosas buenas. Tu hermano se fue y nunca va a volver. El cambio de guardia llegará en 3 minutos. Ya vienen para acá. La siguiente guardia viene en camino. Tienes que salir de ahí. Lo siento mucho, hija. Tengo que irme. ¿Qué pasa? Tengo sed. Quédate aquí. Te traeré el agua. Hora de dormir. Te amo demasiado, hija. Continuemos. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué solo se ve la imagen y no se escucha? Subiré a revisarlo. Está bien. Ven con papá, mi pequeña Denise, ¿eh? ¿No quieres dormir? ¿Qué sucede? ¿Tienes hambre? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué no quieres dormirte? ¿No tienes sueño? ¿Qué pasa? ¿Quieres ver una película con papá y mamá? Ven conmigo. Vayamos. Ah, parece que mamá se equivocó. Esto está apagado y no puede oírnos. No importa. Sorpresa, mamá. Andando. Vamos. Así, muy bien. Abre la puerta. Buenas noches. Buenas noches. Hasta ahora todo en orden. Qué bueno. Nos vemos. Cuídense. No durará. Quiero que me muestres lo que traes en ese bolso. No soy la ladrona que tú crees. Tenemos información de que Emir Kozcuoğlu no se presentó a firmar su libertad provisional a la estación de policía, por lo cual ya no podrá ejercerla y será arrestado por cualquier oficial que lo vea. ¿Aún quieres seguir con ese plan? Iremos a ver a Zeynep. No te das cuenta del riesgo. Tú te encargarás de disminuirlo. Amas el peligro. Al contrario, actúo conforme al plan. Número privado. ¿Quién habla? Zeynep, ¿puedes caminar? No tengo mucho tiempo. Dime si puedes caminar. Sí, ¿por qué? Quiero que te cambies y salgas a la puerta. Ahora mismo. Sígame, señora. Díganme quién lo envía. No lo sé, solo me dijeron que la sacara del piso. Te ves recuperada. ¿A qué has venido? A llevarte conmigo. Nos iremos antes de que amanezca. Anda, no perdamos tiempo. ¿Puedes caminar hasta el auto? Toma mi brazo. Llamada en progreso. Kemal. El auto está cerca. Hola, Kemal. Zeynep, ¿qué pasó? Kemal, Emir está aquí. ¿En serio? Distráelo. Voy a avisar a la policía. ¿Y si no puedo detenerlo, si no me escucha? Sigue en contacto conmigo. Enseguida saldré para allá. Bien. Sí, oficial. Está dentro del hospital. Por favor, ¿podría enviar a alguien rápido? Muchas gracias. Enviarán a alguien al hospital, amor. El bote en el que nos iremos no está lejos. Primero saldremos del país y nos esconderemos por un tiempo. Nos vamos a ir a los Estados Unidos. Hablas como si todo eso fuera tan fácil. Hice todos los arreglos para que no nos falte el dinero. Todo saldrá bien, no te preocupes. Kemal, por favor, ¿por qué no esperas un poco? Mira, aunque vayas no podrás seguirlos. Y tal vez también la policía lo detenga. Vamos, sube. ¿Qué pasa? Me duele demasiado el golpe. Fue por caminar. No me siento bien. Escucha, necesitamos salir de aquí lo antes posible. Emir Kozcuoğlu, deténgase. Te dije que la policía llegaría. Levante las manos y gire despacio. ¿Qué está pasando? Llegas justo a tiempo. Es mi trabajo. Hay que moverse, vámonos. No tardarán en llegar más policías. Ahora es el momento de huir. Maldición, escapó. Vamos, Zeynep, no tenemos mucho tiempo. Zeynep, no lo hagas. No entres, no lo hagas, no lo hagas. Te repito, no tenemos tiempo. Está bien. ¿Hola? Hakan, me urge tu ayuda. ¿Qué pasa? Emir escapará. ¿Cómo? ¿Dónde está? No sé dónde está, solo sé que tomará un bote con Zeynep. Está bien. ¿Qué información tienes? Ella me llamó, no colgó y escuché todo. ¿Qué dices? Espera. ¿Zeynep le pone una trampa? No perdamos tiempo, Hakan. Está bien. Haré que rastreen el teléfono de Zeynep y así llegaremos a Emir, ¿de acuerdo? Está bien, iré para allá. Date prisa. Debo irme. Kemal, tengo miedo, amor. No temas. La policía está aquí y Ayhan y Zehir también. No lo digo por mí, sino por ti. Y también por tu hermana. No pasará nada. Está bien, con cuidado. Quédate tranquila. ¿Ya llegamos? Ya casi. ¿Aún tienes molestia? Estoy mejor. Resiste un poco más. En cuanto pueda, me encargaré. No te preocupes por mí. Adem, ¿pudiste rastrear la señal? Sí, está bien, date prisa. Ya tienen la localización. ¿Qué esperamos, Hakan? Démonos prisa. No te preocupes, Kemal. La guardia costera ya está avisada, tranquilo. Detective. Ah, sí, Adem. Es la ubicación del teléfono de Zeynep Kozcuoğlu. Muy bien, perfecto. Adem, quiero que avises a todas las estaciones de policía cercanas para que vayan al lugar. Deprisa. También iré. Y no quiero que me digas que no. Ella es mi hermana. Esta esperaba a matarme. Te juro que te entiendo, Nihan. Déjenme decirles que yo tengo un buen presentimiento. Verán cómo hoy, por fin nos desharemos de Emir. Zehir, ojalá esté escuchando la voz de un profeta. Dios mío, cuida a Kemal y a Zeynep. Por favor, que nada les pase. ¿Llegamos? Sí. Baja, pequeña. Hakan, acelera, por favor, o no vamos a llegar. Qué mal. Si no los atrapamos, la guardia costera hará ese trabajo. ¿Cuánto tiempo falta para llegar a la ubicación de Emir Kozcuoğlu? Estará en 10 minutos. Enterado. ¿Qué pasa? No puedo. ¿Por qué? Porque no cometeré el mismo error. Porque ya no puedo creerte. Ya no volveremos a vernos. La última vez. Oscar Wilde tenía razón. ¿Qué? Llega el momento en que matamos lo que amamos. Y tú me mataste a mí. Adiós, pequeña. Qué mal. Algo pasa con ella. No deja de ver su bolsillo. ¿Estás seguro? Mensaje de Emir Kozcuoğlu para Kemal Soydere. Quiero que sepas que nunca me verás tras las rejas. Ni en tu último aliento. Adiós, amigos. Atención, guardia costera. Emir Kozcuoğlu está escapando. Emir se fue. Detective, detective, detective. La guardia costera detuvo el barco de Emir Kozcuoğlu. Anda, Zeynep, vámonos. ¿Te sientes mejor? Dímelo. Oh, Zeynep. Nunca debiste subir ese auto. Tuve miedo. Pensaste que huiría con él, Kemal. Tenía miedo por ti, Zeynep. Que algo te sucediera. No temas, Kemal. Ya nada me pasará. Tenías razón. Desde ayer he comenzado a sanarme. Kemal. Tienen el bote en el que huyó Emir. ¿Pero? Pero Emir no está ahí. ¿Cómo que no? Al parecer hizo un cambio de barco en alta mar. ¿Qué quieres decir? Burló a la guardia costera. ¿No siguieron al otro barco? En eso están. Por ahora ya interrogan al capitán del primer barco. El nombre del segundo barco es Bellazgul. Todo el mundo lo está buscando. ¿Qué pasará si no lo encuentran y él ya escapó en otro barco? Llegamos, prepárese. Zeynep, toma. Te caerá bien. Gracias. ¿Cómo estás? No muy bien. Lamento lo de tu bebé, Zeynep. Lo siento mucho. Gracias. ¿Fue culpa de Emir? Fue mi culpa. Todas mis decisiones son malas. Todo sucedió porque decidí amar a la oscuridad. No eres culpable, Zeynep. Te enamoraste como yo. No es igual. Mi amor fue un veneno. que terminará con la muerte, pero que le costó la vida a mi hijo. Detective, es de la Guardia Costera. Escapó, ¿verdad? Por desgracia. Me informaron que el barco Bellazgul en el que Emir escapó hace media hora que salió de aguas turcas. Estoy seguro que quien lo ayudó a escapar fue el hombre que atrapamos ese día, el comando, y que al final se nos escapó. ¿La policía no tiene información de él? Quien sea no tiene registro criminal, o seguro lo borró. Kemal, estoy seguro que el auto en el que escapó fue robado. Por supuesto, es obvio. Emir escapó del país, pero no pagó por las vidas que tomó. Pues yo no pienso lo mismo. Por el resto de su vida tendrá que vivir en el exilio como fugitivo. Y lo más importante es que ya no estará en nuestras vidas, se fue. Sí, eso es cierto. Tienes razón, Kemal. Ya hemos vivido mucho tiempo pendientes de él. Ahora vamos a disfrutar su ausencia. Exactamente. Nos deshicimos de él y Zeynep está viva. Y si lo arrestan en el extranjero, ¿quién sabe? Está bien, amor. Tus palabras me han convencido. ¿Mm? Entonces sonríe. Sí, aprendiz, sonríe. Olvídate de él. Ya está muy lejos de aquí. No te preocupes. Disfruta. Exactamente. Ayhan, ¿qué dices? ¿Se las damos? Sí, me parece bien. ¿Qué es eso? Dásela, Zehir. Amigos, esto es un pequeño regalo de nosotros para ustedes. Tomen. Ya nos habían dado un regalo de bodas. Queremos compensar lo sucedido esa mañana. No es cierto. ¡Qué mal! ¿Por qué se molestaron? No era necesario. No puedo creer lo buenas personas y amigos que son. Para ser honesto, la idea fue de Zehir y yo lo apoyé. Zehir. Mija. Muchas gracias. Los quiero mucho a los dos. Y nosotros a ti. Muchas gracias, Zehir. Gracias por estar conmigo. Yo soy quien te lo agradece, patrón. Bueno, ya fue suficiente de agradecimientos. No quiero que comencemos a llorar. ¿Qué están esperando? Vayan a arreglar sus cosas. Aún tienen que vivir una luna de miel pendiente. Dense prisa. Es cierto, antes de que empiece el juicio de paternidad, tienen que distraerse un poco, muchachos. Haré lo que Nihan ordene. Y ni siquiera tienes que preguntar. Estoy lista desde ayer. ¿Y tú estás listo para viajar conmigo, amor? Más que listo. ¿Qué estás preparando que huele delicioso? Ven, acércate. ¿Y qué tal? Probemos. ¿Puedo decir algo? Esto tiene muy buen sabor. Pero ojalá hubieras preparado para ti, porque esto me lo comeré yo. Preparo lo que quieras. La verdad es que esta es la comida más rica que he probado. Dime la receta, ¿la preparaste con amor? No sé por qué me siento tan feliz. Porque estamos juntos. Finalmente. Me lo llevo. Por favor. Para ser honesta, tienes mejores cualidades en la parrilla que como policía. Gracias a ti. Congelemos el tiempo. Muy bien. Gracias por estar conmigo. Gracias por formar una familia conmigo. Por mantenerte en el camino y nunca desistir. Nunca. Muy buenos días a mi princesa. ¿Cómo dormiste? ¿Cómo durmió mi bebé? Ah, sí, muy bien, muy bien. Ah, sí, claro que sí, todos dormimos muy bien, incluso mamá sigue dormida. ¿En serio? Ah, claro, lo pienso yo también. Claro que sí. Sí, claro, Denise. Ni yo lo hubiera dicho mejor. Arriba. Arriba no, está bien. Entonces, vueltas, 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 vueltas. Vueltas, vueltas, vueltas. El clima es perfecto, ¿no te parece? ¿Te gusta el sonido del mar? Muy bien. Sí. ¿Qué? ¿Dijiste papá? ¿Papá? Así se hace, sí. Sabía que lo harías. Te amo, mi princesa bebé. Mi amor. Papá. Eso es, dilo de nuevo, anda. Nihan, despierta. Nihan, por primera vez me dijo papá. Dilo de nuevo, mi amor. Papá. Papá, ¿la escuchaste? ¿Sí? La escuché y también lo estoy grabando. Mi niña. Sí. Te amo, mi princesa. Hola. Aquí. Así. Oh. 7 de junio. ¿Kemal? ¿Qué haces? ¿Le estás escribiendo una carta a Leyla? ¿Por qué no me dijiste nada? Yo también quería escribirle, amor. Tomo papel, un bolígrafo y escribe. No puedo decir nada porque me regañas. ¿Tú también estás emocionada? Como si tú no lo estuvieras, ¿eh? Estoy nervioso. Hoy Denise se convertirá en Soydere. Es verdad. Y si no es hoy, será en la próxima audiencia. Tu paternidad se confirmará tarde o temprano. Y por ley, el padre de mi hija será Kemal Soydere. ¿Sus abogados no han llegado? Porque Emir Kozcuoğlu ya no tiene la fuerza de antes. No debemos cantar victoria tan pronto. Si ni Emir ni su abogado llegan, ¿suspenderían su audiencia? No, no lo creo. El resultado de la prueba de ADN se conocerá hoy. Además, Emir huyó. Es prófugo de la justicia. Estoy segura que la decisión del juez será quitarle la paternidad a Emir y fallará a favor de Kemal para reconocerlo como padre de Denise. Siguiente caso, paternidad de Denise Kozcuoğlu. Abogada Sera Toscán y el abogado de Emir Kozcuoğlu. Entremos. Ha llegado la hora, amor. Se dará la sentencia para este juicio de paternidad. De pie. Por la naturaleza del caso, se tomó una muestra de ADN de Denise Kozcuoğlu y del padre legal Emir Kozcuoğlu para determinar la paternidad entre estos. Después de que los expertos analizaran las muestras de ADN, se establece que Denise Kozcuoğlu no es hija de Emir Kozcuoğlu en un 99.99%. Por lo anterior, queda comprobado que no existe una relación sanguínea entre Denise Kozcuoğlu y Emir Kozcuoğlu, por lo cual se le retirará su paternidad ante la ley. Asimismo, se tomaron las muestras de ADN entre Kemal Soydere y Denise Kozcuoğlu. Los expertos analizaron estas muestras y se establece que Denise Kozcuoğlu es hija de Kemal Soydere en un 99.99%. Por lo anterior, queda comprobado que existe una relación sanguínea entre Denise Kozcuoğlu y Kemal Soydere. Como parte de la sentencia de este juicio, se reconoce su paternidad y se procesará un nuevo certificado de la menor, donde en su identificación se reconozca a Kemal Soydere como su padre sanguíneo. Faltan 2 personas en esta mesa. Una es mi hija Denise. Hoy fue un día muy especial para ella. Y aunque quería celebrar, ya había pasado su hora de dormir. La otra persona es Leyla, que pronto estará con nosotros. Hoy fuimos a visitarla. Se ve muy bien. Salud. Salud, señora. Salud. Gracias. Salud, señora Vildan. Se los agradezco. Salud, mamá. Espero que el cambio de estación no te haga enfermar. Espero que no. El revés que Emir Kozcuoğlu recibió el día de hoy, estoy segura que hizo muy feliz a Leyla. Como a todos en esta mesa, verás que ni toda la vida le alcanzará a ese hombre para salir de tantos problemas. Así se lo dije hoy a mi Leyla. Por cierto, le manda saludos a todos. El amanecer se aproxima y Leyla llegará. Para mí el amanecer es Leyla. Tarde o temprano los que nos hacen falta estarán aquí. Será una reunión con nuestros amados. Y hasta que ese día llegue, nuestros corazones estarán unidos a ellos. Cuando estemos juntos, nuestras heridas sanarán. Lo que más había deseado en mi vida era sentarme a la mesa con toda mi familia. Mi esposa, mi familia y mis grandes amigos. Gracias por estar aquí. Gracias a Dios por permitirlo. Hoy nos has dado una gran alegría, hijo. Si Dios quiere, que no falten días como hoy. Desde hoy seremos una gran familia. Compartiremos nuestros alimentos. Y así nos mantendremos, como una familia. Espero que así sea, patrón. Así será. Por estos momentos todo ha valido la pena.